tranquilos, tranquilos. Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? Estamos en vivo. Soy Junior Muñiz. Buenas noches. Vamos con tus noticias hoy. Vamos a ver qué se está hablando, de qué se está hablando en las redes sociales y en el mundo entero. ¿De qué se está hablando durante el transcurso de este día? Pues mire, vamos con eso. Vamos con lo que se está hablando en la noche de hoy. Un rescate como de película tuvo que ser realizado hoy. Turistas de 10 y 13 años, o sea, niños y adolescentes o preadolescentes, arrastrados por corrientes en la playa de Ocean Park. Eso, señoras y señores, es previsible, es prevenible y evitable. El Servicio Nacional de Meteorología emite unos boletines, unos informes de precaución por oleaje, corrientes submarinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como siempre, hacemos caso omiso, como siempre miramos para el lado y no hacemos caso a las advertencias que nos puedan hacer las autoridades. Y por tal razón, ocurre lo que ocurre en nuestro Puerto Rico. Señoras y señores, vamos a esta información que nos parece sumamente importante. Agentes de la Policía Municipal de San Juan rescataron esta tarde, hoy, a dos niños turistas que fueron arrastrados literalmente por la corriente de la playa de Ocean Park. Los menores, como les dije, de 10 y 13 años fueron auxiliados cuando dos agentes de Beach Patrol se percataron de la situación suscitada cerca de la calle King Court y se lanzaron al mar rescatándolos de las corrientes. Así lo informó el comisionado de la Policía Municipal, el capitán José Juan García, en un comunicado de prensa. Agraciadamente, estos policías estaban en el lugar y se lanzaron a salvarlos. Asimismo, se comunicó que la madre de los menores, Elizabeth Caus, procedente del estado de Minnesota, declinó atención médica, pero los menores fueron atendidos en el lugar por personal de manejo de emergencias municipales. Sin embargo, no requirieron ser transportados a un hospital. La madre se negó también. La unidad de Beach Patrol de la Policía Municipal de San Juan está capacitada y adiestrada para atender este tipo de emergencia, aunque siempre tratan de advertir al público cuando las condiciones del mar no son aptas para bañistas, dijo la policía en comunicación escrita. Esta mañana el Servicio Nacional de Meteorología, por ejemplo, lo que le dije al principio, aunque dijeron que ahora la marejada que propiciaba condiciones peligrosas de aguas del norte se disipó, el oleaje todavía estaba entre 4 y 6 pies. Había bajado, estábamos a 10 y hasta 11 pies con olas rompientes, había bajado a 4 y 6 pies, pero todavía es peligroso. O sea, se sigue advirtiendo a la gente y la gente no hace caso, hace caso omiso. ¿Cómo es que está bien que son gente que no hablan español, etcétera, etcétera, etcétera? Pero hello, hay que tener mucho cuidado. No, tú no puedes dejar a esa señora. Si ocurría cualquier cosa, podría ser procesada por negligencia, porque tú dejar a dos niños, un niño y un preadolescente, esas edades, solos en la playa, es peligroso. Es peligroso y es riesgoso. Tenemos oleaje picado que continúa en aguas del Atlántico, así dijo el Servicio Nacional. Los operadores de pequeñas embarcaciones deben de ejercer precaución en el Atlántico. Había oleaje de 4 a 6 y vientos de 15 nudos. En el resto de las aguas locales debe estar fluctuando hasta los 5 pies y vientos de 15 nudos. Así lo dijo temprano Carlos Anselmi. Carlos Anselmi lo dijo temprano, que la situación con el oleaje y el viento de hasta 15 nudos es peligroso. Las corrientes marinas, aunque tengas experiencia nadando, puedes tener dificultades en un momento dado si no tienes precaución. Por otro lado, detienen a joven transgresor, el jovencito que se escapó, que se escabulló de un centro de menores en la ciudad señorial. Este joven transgresor se fugó del hospital, aprovechó que lo habían llevado al hospital, pero él estaba en un hogar de estos de menores
que han tenido dificultades, fue llevado a un hospital y allí se escapó. El jovencito se había escapado de los predios del hospital Dr. Pila en enero, a principios de año. Agentes de drogas de Aguadilla y de negociado de la policía capturaron hoy a este jovencito transgresor de 19 años de edad que se escapó de los predios del Hospital Metropolitano Dr. Pila de Ponce el pasado mes de enero. Así lo confirmó la oficina de prensa del Departamento de Corrección y Rehabilitación en el día de hoy. El jovencito le echaron el guante, lo lograron detener. Vamos a ver dónde, qué dice la noticia aparte de todo esto. Dice la noticia que la situación no pinta fácil para el jovencito. Dice que las autoridades lograron detener a Adrián Yair Rodríguez Aponte, quien se encuentra sumariado del Centro de Tratamiento Social del municipio. La agencia informó entonces que el joven natural de Moca fue reingresado a la institución en junio del 2019 por faltas de portación y uso de armas de armas de fuego sin licencia, daños agravados, mutilación a número de serie y nombre de dueño de armas y disparar o apuntar armas de fuego. Además, este fue imputado por violaciones al artículo 5.1 de la Ley de Armas, por fabricación, venta, distribución, posesión de armas, así como por posesión de armas sin licencia y robo agravado. El jovencito tenía bastantes problemas. Fue la División de Drogas de Aguadilla quien logró capturar hoy a este transgresor de 19 años que se escapó mientras era atendido en el hospital Dr. Pila de Ponce en enero. Así lo dijo el Departamento de Corrección en el día de hoy. Por otro lado, el Nuevo Día nos indica esa información del jovencito transgresor. Gracias a primera hora, el Nuevo Día nos indica que el Departamento de Energía Federal está pidiendo recomendaciones sobre el uso de $1,000 millones para paneles solares en Puerto Rico. Yo creo que tiene que intervenir el Departamento de Energía Federal porque aquí el gobierno no es capaz de manejar esos $1,000 millones. De hecho, si más no me equivoco, no se ha tocado un solo centavo de ahí. O sea que están allí los chavos y nadie tiene la capacidad de hacer con el dinero lo que hay que hacer. Definitivamente nadie tiene la capacidad de hacer lo que hay que hacer con el dinero. Y definitivamente tiene que el Departamento de Energía de Estados Unidos hacer algo. $1,000 millones asignados para instalar paneles solares en los techos de residencias a personas de escasos recursos o personas discapacitadas. Según la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, la intención del equipo a cargo de la modernización de la red eléctrica de Puerto Rico, que ustedes saben que está liderado, fue nombrada la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, es consultar con entidades locales y comunidades sobre cómo, qué hacemos con los $1,000 millones. ¿Qué hacemos con los $1,000 millones y cómo incrementar la resiliencia energética y reducir la carga del sistema sobre los más vulnerables en el país? ¿Qué se podrá hacer? Yo pienso que la secretaria diría, pero el gobierno, ¿qué va a hacer? O sea, no se mueve una hoja, no hay nada, no sé. El Departamento de Energía de Estados Unidos ya tiene en marcha el estudio Puerto Rico 100 sobre el alto potencial que existe en Puerto Rico para cumplir con el objetivo de lo que se conoce como la ley puertorriqueña, que requiere tener un sistema energético basado en 100% en fuentes renovables de cara al 2050 o al 2050. Así que, señoras y señores, interesante. Las recomendaciones pueden enviarse hasta las 5 de la tarde del 21 de abril de este año por correo electrónico a Puerto Rico GDO o GDO @hq.doe o DOI o DOU.gov. Puerto Rico GDO @hq.doe.gov para. Ese es el Departamento de Energía de Estados Unidos, las siglas de esas DOE, D-O-E. Vamos a ver qué pasa. El vocero dice que el liderato del PPD se distancia de la controversia surgida por expresiones hechas
por la primera dama de Ponce. La primera dama de Ponce dijo, hizo unas expresiones y esto ha formado tremendo sal para afuera, señoras y señores. No se sabe ni qué se podrá hacer. No se sabe qué se podrá hacer con estas expresiones de la primera dama. El presidente del Partido Popular, José Luis Almao, rechazó hoy que la colectividad haya guardado silencio sobre la controversia generada por las expresiones que hizo la primera dama de Ponce, Milady Velázquez, en contra de la cantidad o de la comunidad más bien lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, y sus reservas sobre los tradicionales vejigantes. Esta es la primera vez que nos hacen una pregunta y yo la contesto de la siguiente manera. Ella hizo unas expresiones y el alcalde también hizo unas expresiones. Le contestaron las preguntas a los medios de comunicación y yo creo que ahí acaba eso, dijo Dalmau a preguntas de los periodistas, distanciándose de que ellos guardaron silencio, según el vocero de Puerto Rico. Oiga, y para finalizar, Primera Hora publica la lista de las 10 modelos hombres y mujeres que más dinero generan en OnlyFans. OnlyFans es una aplicación de contenido para adultos que funciona a nivel global, a nivel mundial. Tiene una cantidad enorme de gente, genera una cantidad enorme de millones de dólares. 900 millones de dólares generó el año pasado OnlyFans. Limpios de polvo y paja genera 433 millones de dólares al año OnlyFans. Se supone esta aplicación genera $1,000,000 diarios en ingresos. Por su parte, tiene 188 millones de consumidores en audiencia distribuida en todo el planeta. Además, dice el director que su enfoque es que cada uno de los productores de contenido, que son más de 2 millones de productores de contenido, hombres y mujeres, para crear la plataforma de medios sociales, él dice que es la plataforma más segura del mundo. OnlyFans dice que ha batido su propio récord. Así lo dijo el director Amrapali Amigan a la revista Business Insider. Una de las más que ganan, Black China, es una mujer con facciones orientales, pero de color trigueño o negra, que genera 20 millones de dólares. Ella está encabezando la lista. 20 millones, y estamos hablando de mensual, ¿ok? Bella Thorne genera 11 millones. Cardi B, famosa, la música, genera 9.4 millones de dólares. Uno de los hombres en la lista es Tyga, que genera 7.69 millones. Mia Khalifa genera 6.42. ¿Cómo corren los millones en esta plataforma de contenido para adulto OnlyFans? Y estos son los 10. Ahí está la lista. En el primera hora de hoy está la lista de las 10 celebridades que más dinero generan en esta plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Interesante, pero la pregunta que uno se hace, ¿cómo está tanto dinero? O sea, 900 millones de dólares anuales genera esa plataforma. La gente está dispuesta a entrar al teléfono y ver a Juanita, a Sutano, a Superenceja, haciendo, qué sé yo, cosas allí para generar todo ese dinero. Increíble, pero cierto, señoras y señores. El mundo. Señores, estamos agradecidos como siempre de su presencia aquí con nosotros, agradecidos de todo lo que hacen, nos siguen a donde quiera que vamos, gracias por darle like a los contenidos, gracias por hacer los comentarios, pueden seguir haciéndolos en YouTube, síganos en nuestra plataforma de YouTube, suscríbase en YouTube, síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en TikTok, en Twitter, hasta en todas las redes sociales nos puede seguir bajo el lema Lo Dijo Junior. Siempre es un placer trabajar para ustedes y siempre agradeciendo a nuestros queridísimos patrocinadores. Restaurante Deleite en el CNC Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088.
El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. Empresas Babilonia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papa Deleite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El Desvío Número 2, carretera 116 Lajas, 827-8422. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Auto Park, sector 4 Calles, Yauco, 913-0000.